La llegada de las tropas franquistas al Mediterráneo, el generalísimo, acompañado de altas jerarquías, presencia una revista naval en Vinaroz. Es un acto de gran valor simbólico, ya que con la exhibición de los buques de guerra pretende transmitir la idea de que su bando ha conseguido la superioridad naval sobre las fuerzas de la República. Toma de Castellón, Franco ha conseguido partir en dos la zona republicana. El peligro que se cierne sobre Valencia y el deseo de recuperar terrenos y centrales eléctricas perdidos en la línea del Segre impulsan al mando republicano a realizar una ofensiva cuyo objetivo principal es la Bolsa de Balaguer. Inicia el ataque con una importante concentración de fuerzas, que tiene éxito en los primeros momentos. Durante dos días, la lucha es violentísima y algunas posiciones, como la llamada del Merengue, son duramente disputadas. La operación se prolonga durante una semana y finalmente fracasa. Ante este fracaso y conscientes de que Valencia puede caer en manos del enemigo, el Estado Mayor Central Republicano prepara un ataque de diversión. Tal es el origen de la Batalla del Ebro, ya que se trata ante todo de ayudar eficazmente a los defensores de Valencia. En esta ocasión, puede decirse que la República tiene un auténtico ejército. No solo dispone de medios materiales, sino que además espera acrecentarlos. El Grupo de Ejércitos de Cataluña, bajo la responsabilidad de Hernández Sarabia, está formado por el Ejército del Ebro, a las órdenes de Juan Modesto, por el del Este, mandado por Perea, y por algunas unidades menores. El Ejército del Ebro lo integran el 5º Cuerpo de Ejército de Enrique Lister.
el 12 dirigido por Etelvino Vega y el 15 mandado por Manuel Tagüeña, revelación de menos de 30 años que antes de 1936 no había tenido otra experiencia militar que la de brigada de complemento. Durante 2 meses se prepara minuciosamente la operación. Todo lo relativo al tendido y construcción de puentes y pasarelas, aspecto novedoso en el conflicto español, queda a cargo del coronel Patricio Azcárate, inspector general de ingenieros. En la orilla opuesta se encuentra el cuerpo de ejército marroquí, mandado por Yagüe. El movimiento de tropas y material que una operación de tal envergadura supone no puede pasar inadvertido, y los servicios del Estado Mayor de Yagüe detectan desplazamientos al otro lado del río entre Mequinenza y Tortosa. Yagüe pide refuerzos, pero no es atendido, pues el alto mando piensa que se trata de una falsa alarma. El frente tiene 1.750 kilómetros y no se pueden comprobar todos los rumores. En Burgos, una orden ministerial del 15 de julio firmada por Ramón Serrano Suñer declara fiesta nacional el 18, día del alzamiento, extendiendo la conmemoración al 17, día de África, y al 19, día de la Revolución Nacional. Quiere así solemnizarse, como declara el preámbulo, grave y militarmente, entre la confianza y la disciplina entusiasta de los españoles, la llegada de la fecha que queda ya señalada para siglos. Franco, que ya ostenta la jefatura del Estado, del Gobierno y del Partido Único, y que es simultáneamente generalísimo de los ejércitos de tierra, mar y aire, restablece para su persona la dignidad de capitán general. Según el preámbulo de la disposición, el Gobierno quiere recoger el sentir unánime de la España nacional, que anhela rendir tributo de justicia a quien por designio divino, y asumiendo la máxima responsabilidad ante su pueblo y ante la historia, tuvo la inspiración, el acierto y el valor de alzar la España auténtica contra la antipatria. Y después, como artífice inimitable de todo nuestro movimiento, dirige personalmente y en forma insuperable una de las más difíciles campañas que registra la historia, conduciendo a nuestros bravos soldados de victoria en victoria y a pasos agigantados al triunfo final. Y como jefe del Estado y presidente del Gobierno, rige los destinos de la nación con desvelo y acierto universalmente admirados. Franco, con motivo del segundo aniversario del 18 de julio, pronuncia un discurso. Españoles, al celebrar en este día la conmemoración del alzamiento nacional, no glorificamos solo un hecho que interesa a la vida de España. Se trata de una fase de la historia del mundo que corona el proceso de la revolución bolchevique, que teniendo por escenario nuestro solar, nos corresponde el paladinaje de una fe, una civilización y una cultura gravemente amenazadas por los principios rojo-comunistas. He aquí por qué nuestra contienda rebasa los límites de lo nacional para convertirse en cruzada en la que se debate la suerte de Europa y la razón de que el comunismo ruso, que en 5 años no había mantenido relaciones diplomáticas con la República Española y sí solo la clandestina de los revolucionarios marxistas, apareciese desde los primeros momentos como aliado incondicional de los destructores y enemigos de España, a la que enviaba un ejército de tanques y millares de aeroplanos para con sangre y oro españoles dar a Europa la batalla que hace tiempo preparaba en Occidente. Franco dedica su sentido recuerdo a la España cautiva y se refiere a los horrendos crímenes de la España roja, obra del Cominter, del Bill, del jorobado Rosenberg, embajador ruso, de Martí, de Negrín y de Álvarez del Bayo, serviles discípulos de los soviets, de sus agentes y comisarios que se trasladaron a España con los látigos y los verdugos, sus checas y demás instrumentos de tortura. La ofensiva se establece definitivamente para las 0:15 horas del día 25 de julio.
A la hora prevista y bajo un cielo sin luna, la vanguardia mandada por Tagüeña atraviesa el río entre Mequinenza y Fayón, con embarcaciones llevadas desde distintos puntos de Cataluña los días anteriores. Lister y el quinto cuerpo de ejército cruzan a su vez el río por numerosos puntos, comprendidos en el gran arco que se forma entre Fayón y Cherta. Se plantea realizar la operación en dos sectores diferentes. En el del centro, el 15 cuerpo de ejército lanzaría una división por Ribarroja y otra por Ascó. Su eje de ataque sería la carretera de Flix a Gandesa. En el sector sur, cruzaría el 5º cuerpo de ejército con una brigada por Benifallet y una división por Ginestar. Debía marchar también hacia Gandesa por la carretera de Cavalls. Como de costumbre, en los planes de Rojo, simultáneamente tendrían lugar otras acciones secundarias. Una de estas consistiría en cruzar el río cerca de Amposta. La primera fase de la ofensiva republicana sorprende a las fuerzas enemigas. El cuerpo de ejército marroquí se repliega. El coronel Peñarredonda, jefe de la primera brigada de la 50 División, cae prisionero con su estado mayor. La 13 División retrocede desorientada, perdidas todas sus conexiones. La confusión en el estado mayor es grande, y el general Dávila, jefe del ejército del norte, comunica que los republicanos han conseguido arrollar las líneas del Ebro. Al acabar el primer día, el cruce del río está asegurado y se ha detenido la ofensiva sobre Valencia. Los republicanos ocupan una cabeza de puente en la zona de Gandesa y otra bastante menor, un poco más al norte de Mequinenza. Fuerzas franquistas comienzan a reaccionar con prontitud y desde la mañana del siguiente día la aviación actúa con intensidad sobre las tropas republicanas y sobre todo contra los puentes de campaña. Aérea perjudica a los republicanos, pero toman Flix, Ascó, Ribarroja, Camposines, Pinell y La Fatarella.
Al día siguiente, todos los pueblos de la Bolsa, formada en el ataque, han caído en su poder. Durante la tercera jornada, los republicanos se dedican a la limpieza del terreno. Las unidades más adelantadas están a 15 o 20 kilómetros del río, pero no tienen medios para avanzar más y se detienen. Entre el tercero y cuarto día cruzan la totalidad de las tropas, pertrechos y material. Desaparece hasta el último puente, machacado por los aviones o arrastrado por el agua del río. Abren los embalses pirenaicos y provocan una crecida artificial. En plena batalla se fortifica sin cesar. Los puentes se tienden, se destruyen y se vuelven a tender, mientras las lanchas mantienen la comunicación entre ambas márgenes del río. El Estado Mayor Republicano no ha previsto una gran penetración para la que carece de medios, y las fuerzas que han atravesado el Ebro chocan con las reservas enemigas llegadas a toda prisa. El centro de gravedad de la batalla es Gandesa, ante la que ha fracasado Lister. Las unidades republicanas no pueden completar su idea de maniobra. Gandesa y Villalba no se toman. Los ataques republicanos del 30 de julio topan con una red de fuegos que no es posible romper y la acción queda detenida. Las piezas de artillería de ambos bandos se van posicionando a lo largo de todo el Valle del Ebro. Precedida de una fuerte acción artillera, comienza la primera ofensiva nacional sobre la cabeza de puente republicana en el sector Fallón-Mequinenza. Cuando el cañón olía a azufre quemado y todos los artilleros temían que reventara, era el propio capitán quien metía las bombas en sus tripas. Toda la comarca será bombardeada por tierra y aire durante más de 3 meses. El frente al sur del río queda estabilizado. Son 30 kilómetros entre Fallón y Benifallet, donde los republicanos comienzan a fortificarse con órdenes tajantes de no retroceder en ningún caso. Su mando se prepara para una batalla defensiva. Franco no tiene por qué aceptar el envite. Dispone de fuerzas suficientes para fijar la gran bolsa del Ebro, donde están encerradas buenas unidades republicanas. Puede proseguir por el norte la conquista de Cataluña, marchar sobre Valencia o Madrid, pero como en otras ocasiones prefiere la batalla frontal y de desgaste.
moviliza 7 divisiones mandadas por Alonso Vega, Galera, Rada, Barrón, Serrano, Castejón y Arias. De agosto, con la llegada de munición y nuevos combatientes, se coordina un nuevo asalto sobre Gandesa y Villalba de los Arcos, que inicia la 16ª División Republicana. Por la tarde continúan los ataques masivos, centrándose en el cementerio de Gandesa, por donde logran infiltrarse elementos de la 16ª División, que por unas horas mantienen aislada toda la villa. La feroz embestida republicana sobre Gandesa no tiene éxito. Los enfrentamientos en Villalba y el cruce de Cuatro Caminos resultan igual de intensos durante toda la jornada. Los nacionales detienen el avance de las tropas de Lister, que están al otro lado de la montaña, demasiado abrupta para descender por ella sin ser fácil presa de las balas nacionales. Agotados y sin relevos, miles de hombres se ven envueltos en luchas sangrientas. Las órdenes que reciben los oficiales republicanos son claras: no deben retroceder ni un metro. Si, como parece, se empiezan a producir las primeras escenas de retroceso y pánico, puede llegar a originarse un contagio en otras unidades cercanas. Al finalizar la jornada, el pueblo de Villalba se consolida como una posición segura para las tropas nacionales. Los republicanos pasan a la defensiva en todo el frente. Termina así la fase de movimiento y comienza la batalla de posiciones. El ejército republicano trata de registrar y fijar las fuerzas adversarias, en espera de una cooperación activa por parte de las tropas de la zona centro-sur. El empeño republicano en defender la bolsa creada implica colocar a sus hombres en una posición difícil, con el río a la espalda. Se busca, no obstante, un triple objetivo: entretener las reservas de Franco, ganar tiempo para que la diplomacia republicana aproveche la situación de una Europa que parece al borde de la guerra, y proseguir la organización del Ejército Popular en los restantes frentes. Se esperan también nuevos suministros de armamento. En la pequeña cabeza de puente entre Fayón y Mequinenza, la 42 División Republicana cede sus posiciones y vuelve a la orilla izquierda en la noche del 6 de agosto, tras sufrir abundantes pérdidas. Los fascistas al otro lado de la trinchera nos gritaron: ¡Rojillos, mañana bautizo! Y así fue. Al día siguiente comenzaron a caer almendrones de plomo del cielo. A partir del 10 de agosto, Franco dirige su ofensiva contra las principales posiciones enemigas. Al norte y sur de Gandesa, las sierras de Cavalls y Pàndols son los puntos claves de una defensa en la que se agota la 11 División Republicana. La ofensiva nacional, apoyada por la artillería y la aviación, provoca la intervención de la 35 División Republicana, que releva a la 11 y consigue estabilizar la situación a su favor. Los nacionales lanzan tropas de refresco sobre frentes muy estrechos. Ello da una gran violencia a los ataques frontales, que buscan la destrucción del enemigo sin importar la sangre propia. Es un pelear enconado ante cada posición y cada cota, que son defendidas con ensañamiento. Jamás se ha combatido en España con tal violencia,
ni con tanta potencia de fuego. Los nacionales cuenta además con superioridad aérea y una masa artillera que es la más importante vista en España. La forman un conjunto de materiales que comprenden desde las modernas y poderosas piezas alemanas e italianas hasta ligeras baterías de montaña, transportables a lomos de mulos y aptas para apoyar a la infantería en los difíciles terrenos de la Sierra de Pándols. La Fatarella, un poco más al norte, es el objetivo de la siguiente ofensiva. Luego, desde la Fatarella y Pándols, se ataca en dirección a Corbera y Camposines. A la salida de Corbera, la cota 343 cambia cuatro veces de mano en un solo día. Hay que desalojar cada trinchera con bombas de mano. Los defensores acaban por ceder terreno, pero conservan las sierras de Cavalls y Pándols, a pesar de la lluvia de proyectiles y bombas que caen sobre ellos. La inferioridad material se hace sentir entre los republicanos, cuya artillería no dispone muchas veces nada más que de los proyectiles suministrados en el día. Los camiones esperan a las puertas de los talleres de Barcelona para transportar los proyectiles al frente, según se van produciendo. El desgaste de ambos bandos es tremendo, aunque mayor en el campo republicano, porque sobre sus posiciones se dispara la mayor masa artillera de la guerra. De agosto, procedente del frente de Levante, llega la primera división de Navarra al mando del coronel Mohamed Ben Misian para reforzar el cuerpo marroquí de Yagüe. El 3 de septiembre es el día elegido para la tercera contraofensiva del Ejército Nacional. Las fuerzas se ponen en marcha después de una intensa preparación artillera en la que participan 67 baterías de campaña y 9 antiaéreas. Intentan romper por el centro las líneas enemigas y para ello deben tomar la cota 481, al este de Gandesa, ocupar el vértice Cavalls y avanzar seguidamente hacia la venta de Camposines. Consiguen reconquistar la pequeña localidad de Corbera a escasos kilómetros de Gandesa. Desde el puesto de mando situado en los pinares de Col del Moro al oeste de Gandesa, Franco dirige la batalla del Ebro. En aquel pico de vasta panorámica se halla instalada una sencilla organización donde llega casi a diario Franco acompañado de su estado mayor. Los ojos en el visor de los binoculares
irá concretando el movimiento de las tropas. Nadie me comprende, pero el objetivo principal de toda guerra es la destrucción de las tropas enemigas, y en 35 kilómetros está embolsado lo mejor del ejército republicano. El 18 de septiembre los nacionales lanzan su cuarta contraofensiva en el nudo de carreteras de la Venta de Camposines. El avance es lento, ha de hacerse con bombas de mano, desalojando trinchera por trinchera. En medio de la crisis europea, Negrín consigue un considerable golpe de efecto al declarar el 21 de septiembre en Ginebra que su gobierno ha decidido la retirada inmediata y completa de todos los combatientes no españoles que luchan en España en el bando republicano. Negrín sugiere que sea la Sociedad de Naciones la que controle la retirada. La Asamblea acepta la propuesta y nombra un comité constituido a tal fin el 14 de octubre. La salida de voluntarios no significa para el gobierno republicano un quebranto militar, aunque se queje algún jefe del ejército del Ebro. Existen en España, según el minucioso control establecido por la Comisión Internacional, 12.673 hombres, cuya evacuación se inicia, aunque no se completará hasta finalizar la campaña de Cataluña. Para contrarrestar el impacto moral de la retirada, Franco decide a su vez repatriar a 10.000 combatientes italianos. En aquella fecha las unidades musolinianas se componen de unos 50.000 hombres, de los cuales 8.000 han llegado en el verano. Los republicanos se protegen en cuevas y abrigos practicados en la montaña. Los heridos se cuentan por miles en ambos bandos. Por todas partes se oyen voces llamando a los sanitarios. Los hospitales de campaña están atestados. Los casos de automutilación en las filas republicanas se han multiplicado, sobre todo de disparos en la palma de la mano. Generalmente a la izquierda. Los soldados se colocan un chusco de pan entre el fusil y la mano y se disparan. Estos actos de indisciplina son castigados con el fusilamiento por parte de los propios compañeros o negando la evacuación al soldado que días después llega a los médicos con cuadros de gangrena gaseosa de la que muere o pierde el brazo. Los rodeados por las tropas nacionales en el frente y con el Ebro a sus espaldas apenas tienen margen de maniobra. Pero salen a defender sus posiciones y a recuperar las perdidas con un ardor que recuerda a los primeros días de la guerra. La batalla que se libra durante estos días es durísima. La Sierra de Pandols forma un macizo peñascoso de difícil acceso para la infantería. Constituye un largo espinazo rocoso paralelo a la línea del Ebro y desde las cimas donde están apostados los observatorios se domina toda la Vega de Gandesa. Resulta pues un objetivo prioritario para el ejército nacional apoderarse de ellos. En el sector de Pandols, las fuerzas de la 35 División Republicana sufren desde el 6 al 24 de septiembre más de 1.563 bajas. El 26 de septiembre el mal tiempo paraliza momentáneamente las operaciones y concede una tregua a los exhaustos combatientes. El alto mando republicano comienza a reclutar a la quinta del Biberón, compuesta por muchachos de tan solo 18 años de edad que no dan la talla frente a los fogueados combatientes nacionales. En el cielo del Ebro se producen los primeros combates aéreos. El 3 de octubre la aviación republicana derriba varios aparatos nacionales, entre los que se encuentran los de García, Morato y Salvador. Fundador de la Patrulla Azul junto a Morato y Bermúdez de Castro, Salvador cae en territorio republicano y es hecho prisionero. Permanece como tal hasta la entrada de los nacionales en Barcelona en enero de 1939. García Morato es abatido pero logra aterrizar con el aparato dañado en territorio nacional.
La patrulla azul, ahora convertida en grupo de caza, se convierte en poco tiempo en una unidad temida en toda la guerra, hasta el punto de que la República tiene dificultades en reclutar pilotos de caza. Las Cortes se reúnen el 29 de septiembre en el monasterio de San Cugat del Vallès, cerca de Barcelona. No se conoce todavía el resultado de la conferencia de Múnich. Negrín les expone la política de su gabinete y los problemas de la guerra. Los representantes de los distintos grupos parlamentarios manifiestan su apoyo al gobierno, si bien algunos formulan ciertas reservas. Negrín, después de consultar a los ministros, vuelve a tomar la palabra. El gobierno no acepta ni admite votos de confianza condicionados ni con reservas. Mediatizados, señores diputados, yo no seré jamás presidente. Hace falta un gobierno con autoridad. La Cámara concede el voto de confianza unánime al gobierno de Negrín. Las Cortes convalidan los decretos dictados por el gabinete durante el interregno parlamentario y aprueban el presupuesto del Estado. El 29 de septiembre se produce la conferencia de Múnich. Participan los jefes de gobierno de Gran Bretaña, Italia, Francia y Alemania. Los Sudetes, región checa donde viven 3 millones y medio de alemanes, se integran al Tercer Reich para preservar la paz europea. El problema de los Sudetes crea un clima de inestabilidad en Europa y Francia, en el límite de una intervención, moviliza tropas hacia las fronteras españolas, lo que obliga a Franco a enviar contingentes armados a los lugares presuntamente amenazados. Se firma un pacto anglo-alemán de no agresión y Mussolini se compromete a retirar todos los voluntarios que están combatiendo en España. Los acuerdos de Múnich suponen un duro revés para la República Española. La mayoría de los países occidentales están reconociendo el régimen de Franco. Las potencias internacionales comienzan a desentenderse del conflicto español. En la zona republicana ha aparecido un nuevo fenómeno: el hambre. En 1938, las carencias alimenticias se hacen generales. En la zona republicana, el pan blanco pasa a ser un recuerdo. El consumo de sucedáneos se intensifica notablemente. Los adictos al café tienen que sustituirlo por achicoria e incluso cebada tostada. Las lentejas, las famosas píldoras del doctor Negrín, se convierten en una de las bases de la alimentación. La carne casi desaparece de los canales de distribución legales y no tarda en desarrollarse un lucrativo mercado negro. Que revierte en los explotadores del sector de mandos y comités llamados, entre comillas, hijos del pueblo. Cuando la contienda se acerca a su fin, la población civil atraviesa por muy duras circunstancias y el hambre hace estragos. En el último invierno del conflicto se intensifican en Cataluña las enfermedades derivadas de la escasez e incluso desciende el peso de los niños al nacer. La aviación nacional, por orden del gobierno de Burgos, efectuó, a primeros de octubre, un bombardeo muy singular. Paquetes de pan candeal a varias ciudades republicanas, para ayudar a los españoles hambrientos. El pan cae envuelto en pequeñas bolsas con la siguiente inscripción: todo es mentira en la propaganda roja. Este es el pan de cada día en la España de Franco. Las autoridades republicanas amenazan a la población que corre a atrapar el pan. El gobierno de la República se plantea la necesidad de contrarrestar el efecto de las privaciones generales y de los éxitos franquistas. A fin de estimular el espíritu de defensa, se organizan numerosos desfiles y se conmemoran aniversarios. Sobresalen los de Pablo Iglesias y de Durruti.
los de la columna Durruti. Hoy 26 división, ante su tumba, prometemos ser dignos de sus ideas y dignos de su ejemplo. En octubre, el tercio de Montserrat, ya reorganizado, ocupa la cota 481. Ese mismo día, Ramón Franco, hermano menor del generalísimo, despega desde su base del puerto de Pollensa al mando de un hidroavión con la intención de bombardear Valencia, a pesar de que las condiciones climatológicas son desfavorables. Ramón Franco es un audaz piloto de hidroaviones y lleva realizados 14 vuelos de combate durante el año. Transcurre el tiempo sin que el avión regrese a su base. Unidades españolas e italianas lo buscan en el mar durante 6 horas. Finalmente, a 10 millas de Formentor, rescatan la cola del aparato y 4 cadáveres. Uno de ellos, que presenta una gran herida en la cabeza, es el de Ramón Franco. Otro de los cuerpos ha desaparecido. Las primeras observaciones indican que el hidroavión capotó cuando llevaba solo 15 minutos de vuelo. Hipótesis de varios orígenes y que jamás han sido probadas, especulan aún con supuestos que van desde el accidente al sabotaje. Pero la muerte del menor de los hermanos Franco permanece envuelta en el misterio. El 18 de octubre comienza otra nueva ofensiva nacional, sin prisa pero sin pausa. El campo de batalla del Ebro constituye el verdadero cementerio de las brigadas internacionales. Más de 25.000 brigadistas han caído en los campos de batalla de España. Hay un claro objetivo: lanzar un ataque definitivo sobre la Sierra de Cabals. Un esfuerzo final para arrojar definitivamente a los republicanos al otro lado del río. La infantería nacional tendrá que hacerlo mientras sus cañones hostigan al enemigo, corriendo un gran riesgo de ser alcanzados por su propio fuego. El apoyo de más de 500 piezas de artillería resultará fundamental para la ofensiva nacional. Desde la Val de la Torre se inicia el ataque principal sobre Cabals. Además de las fuerzas al mando de García Baliño, toman parte en él 3 divisiones a las órdenes de Yagüe. Hay también una masa importante de aviones de combate distribuidos en 3 salas o formaciones: la de la Legión Cóndor alemana, la de la Aviación Legionaria italiana y la de las 2 brigadas de la Aviación Española. La única manera posible de que los nacionalistas ocupen la Sierra de Cabals es combinando perfecta y coordinadamente la aviación, la artillería y las fuerzas de tierra. Artillería de ruptura, masivamente acoplada con la artillería antiaérea. La aviación en el día anterior al día D debe concentrar todo su fuego en la zona norte, entre Mora de Ebro y Flix. Inmediatamente después de la enorme lluvia de metralla, la infantería debe atacar en masa. La idea de atacar Cabals frontalmente es descabellada. El hecho de que los republicanos tengan un gran número de observatorios sobre toda la vega hace que cada movimiento enemigo sea detectado de inmediato. La despedida oficial de los voluntarios internacionales tiene lugar en el Casino de la Rabasada el 27 de octubre. Salones, engalanados con banderas y pancartas, se puede leer: España será siempre una patria vuestra y los españoles
vuestros hermanos. Con Juan Negrín asisten las más altas autoridades de la República y del Ejército. Negrín expresa en nombre del gobierno y de todo el pueblo la gratitud y el cariño a los voluntarios de 51 países en la lucha contra el fascismo y enaltece el ejemplo de los 5.000 brigadistas que han hecho el supremo sacrificio de su vida. Su recuerdo vivirá en la historia de España, que en estos momentos representa la historia del mundo. Al día siguiente se efectúa en Barcelona la despedida popular. Toda la ciudad está en la calle con flores y banderas. Tribuna oficial se encuentran Azaña, Negrín, el gobierno, los altos jefes militares y otras autoridades. Previamente desfilan un regimiento de infantería y destacamentos de aviadores y marinos. Dolores Ibárruri dedica a los internacionales un mensaje en el que dice: madres, cuando los años pasen y las heridas de la guerra se vayan restañando, habladles de estos hombres de las brigadas internacionales. Contadles cómo llegaron a nuestra patria, como cruzados de la libertad, a luchar y a morir por la libertad y la independencia de España, amenazada por el fascismo alemán e italiano. Hoy se van, muchos millares se quedan, teniendo como sudario la tierra de España y el recuerdo saturado de la honda emoción de todos los españoles. Camaradas de las brigadas internacionales, razones políticas os hacen volver a vuestra patria a unos, a la forzada emigración a otros. Podéis marchar orgullosos. Sois historia, sois leyenda, sois ejemplo heroico de la solidaridad y de la universalidad de la democracia. No os olvidaremos, y cuando el olivo de la paz florezca, entrelazado con los laureles de la victoria de la República Española, volved, volved a nuestro lado, que aquí encontraréis patria los que no tenéis patria, amistad los que tenéis que vivir privados de amistad, y todos, todos, el cariño y el agradecimiento de todo el pueblo español, que hoy y mañana gritará con entusiasmo: ¡vivan los héroes de las brigadas internacionales!
voluntario italiano, entre cuyos animales de batalla un león abisinio va cojeando. Voluntario soviético, marchando a la cabeza de tu pecho universal. Voluntarios del sur, del norte, del oriente, y tú, el occidental, cerrando el canto fúnebre del alba. Soldado conocido, cuyo nombre desfila en el sonido de un abrazo. A lo largo del recorrido entre Barcelona y Portbou, los brigadistas reciben el homenaje de los habitantes de los pueblos que atraviesan. También los soldados italianos de CTV abandonan España, desde el puerto de Cádiz. 10.000 soldados italianos escoltados por una división naval regresan a Nápoles. Atrás dejan rotundas derrotas y brillantes triunfos. Negrín, aislado por las negativas franco-británicas de material, ordena que Hidalgo de Cisneros, jefe de la aviación republicana, viaje a Moscú para entregar a Stalin una carta personal. En ella se expone la situación internacional, sin ocultar los recelos que inspira la influencia comunista, y se sugiere que los suministros soviéticos lleguen a España en mayores cantidades y no, como hasta entonces, gota a gota. 7 barcos trasladarán el material a España. Los 2 primeros deben llegar en enero a Burdeos para reforzar al ejército republicano en Cataluña. El encarnizamiento de la batalla del Ebro ha continuado en el contexto enrarecido de la política internacional. El ejército de Franco persevera en sus ataques frontales propios de la Primera Guerra Mundial y los republicanos mantienen su defensiva a ultranza. La Sierra de Cavalls, que domina la llanura de Gandesa, se ha revelado como la clave de las operaciones. El quinto cuerpo mandado por Lister la defiende, mientras lo trituran día tras día los devastadores ataques artilleros y aéreos. Los cuerpos de ejército de Yagüe y García Baliño están dispuestos a tomar la sierra a cualquier precio. Cuando ya han transcurrido 3 meses, la batalla supone un desgaste considerable para ambos bandos. El 28 de octubre está preparada la séptima ofensiva franquista, con la mayor densidad de fuego conocida desde la Gran Guerra. En solo 1 kilómetro se han situado frente al objetivo más de 300 obuses o cañones y todos los morteros y ametralladoras de la división preparada para asaltar. Unos 200 aviones de bombardeo y caza colaboran con ellos. Durante 4 horas de la mañana del 30 de octubre, la durísima preparación artillera y aérea machaca Cavalls. Los defensores se resguardan en los refugios hasta que termine el bombardeo, con la intención de volver a sus trincheras antes de que el enemigo inicie el asalto.
Es la táctica que les ha permitido sobrevivir hasta entonces. Pero esta vez no da resultado. Durante el último cuarto de hora del bombardeo, moros y legionarios de la primera división de Navarra se han pegado a las explosiones. En el último momento se lanzan al asalto mientras muchos defensores están todavía en los refugios. En 15 minutos, toda la infantería de su división les ha seguido hasta lo alto. El 1 de noviembre, los republicanos de la 5ª División se repliegan. El día 3 pierden Pinell. Y el día 8, las tropas franquistas entran en Mora de Ebro. Tagüeña ordena que la artillería atraviese el Ebro para salvarla del enemigo que está cerca de Ascó. La operación de repliegue se lleva a cabo sin problemas en la tarde del 15 de noviembre. A las 4:30 de la madrugada, los últimos republicanos han cruzado el Ebro sin ser inquietados. La batalla, larga de casi 4 meses, ha sido la más cruenta e importante de la guerra. Los franquistas han perdido más de 30.000 hombres, los republicanos casi el doble e ingentes cantidades de material. El tercio de Montserrat conquista el pico más famoso de la Cabeza de Puente, poniendo punto final a 100 días de asedio sobre Gandesa. El 2 de noviembre el Ejército Nacional tiene el dominio total de las sierras de Pandols y Cabals. El 7 de noviembre la primera división de Navarra llega a Mora de Ebro y Modesto ordena que sus fuerzas rebasen el río. El 11 de noviembre las tropas nacionales consiguen finalmente el control del nudo de comunicaciones, la Venta de Camposines. La batalla está prácticamente decidida. El 14 de noviembre, la 4ª División de Navarra toma el pueblo de Fatarella. Sin apenas resistencia, los últimos actos de la Batalla del Ebro se traducen en la persecución de republicanos en desbandada. El 16 de noviembre de 1938 se ocupa Ribarroja y Flix. La Batalla del Ebro, la más larga y sangrienta de la Guerra Civil Española, ha concluido. Los límites de las líneas de frente en ambos ejércitos vuelven a la situación de origen. La 11ª División de Lister se retira. Las tropas republicanas vuelven a cruzar el río hacia su orilla izquierda. Tagüeña tiene la tarea de proteger el paso de los últimos contingentes al otro lado del Ebro. Tiene bajo su mando a más de 20.000 hombres y al Ejército Nacional avanzando hacia ellos a gran velocidad. La primera brigada que cruza el Ebro en julio de 1938 será el 16 de noviembre la encargada de cubrir la retirada y, por lo tanto, la última en volver a cruzar el río. De los primeros 12.000 hombres que habían iniciado la ofensiva en la madrugada del 25 de julio, solo regresan 3.000. Con la voladura de los puentes que atraviesan el río, el Ebro se queda sin ningún medio de paso en los 100 kilómetros de recorrido final. Desde Mequinenza hasta el delta del Ebro en Tortosa, las tropas de Franco no tendrán ninguna posibilidad de atravesar el río para perseguir al enemigo. La guerra es terrible. Pero la derrota lo es doblemente. Un vencido no es nadie, ni tiene derecho a nada. Está a merced del vencedor. El balance se aproxima a 10.000 prisioneros nacionales, más de la mitad de ellos capturados en los primeros días de la ofensiva republicana. Innumerable material de guerra queda abandonado en el campo de batalla. Entre las tropas del Ejército Popular se contabilizan más de 15.000 prisioneros.
los historiadores no se ponen de acuerdo sobre el número de bajas sufridas por ambos bandos durante la Batalla del Ebro, pero las estimaciones más realistas calculan las 75.000 en el bando republicano frente a las 65.000 en el bando nacional. Al terminar la batalla, la moral del ejército nacional se eleva nuevamente. Además, sus fuerzas están alcanzando un nivel de eficacia que la República no llega siquiera a acariciar. Sin embargo, la afortunada evacuación del Ebro llevada a cabo por Tagüeña permite al gobierno de Negrín disimular las pérdidas y la derrota. Pese a todo, lo cierto es que al finalizar la batalla, el ejército republicano del Ebro ha quedado totalmente destruido como fuerza de combate operativa. Ahora solamente queda el ejército republicano del Este. El desenlace de la Batalla del Ebro ha decidido de forma irremediable la suerte de Cataluña. El 20 de noviembre se procede al lanzamiento de rosas sobre la prisión de Alicante en el segundo aniversario del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera. Franco decide hacer oficialmente pública su muerte. Se realizan numerosos actos conmemorativos que tienden a presentarlo como una figura clave del régimen, inmediatamente detrás del propio Franco. Se ordena que su nombre encabece la lista de los caídos por Dios y por España, que habrán de inscribirse en los muros de la iglesia principal de cada población, previo permiso de la autoridad eclesiástica. Después de 2 años y medio de guerra civil, el último episodio militar de importancia está a punto de comenzar. Franco, consciente de su fortaleza y recuperada plenamente la moral de sus tropas, se dispone a llevarlas hasta la frontera francesa, desplegando 6 cuerpos de ejército desde el Pirineo hasta el delta del Ebro. El viernes 23 de diciembre de 1938, Franco da la orden para iniciar el ataque sobre Cataluña, la última gran ofensiva de la Guerra Civil. Instala su puesto de mando en el castillo de Raimat, cerca de Lérida, dando la siguiente directiva a todas las unidades. Es preciso no sembrar odios y tener en cuenta que la única labor que ahora incumbe a las tropas de ocupación es la de respetar a los buenos ciudadanos y extremar el trato de hermandad con sus habitantes. Llevar a los catalanes la paz material y espiritual que tanto necesitan. Todas las divisiones nacionales que han participado en el Ebro están listas para volver a actuar. Más de 300.000 soldados están concentrados en las inmediaciones del Ebro y del Segre. El objetivo es avanzar sobre Cataluña para acabar con los últimos efectivos del ejército republicano. Al sur de Lérida se encuentran los cuerpos de ejército de Yagüe, de Solchaga y los italianos del CTV del general Gambara. Al norte de la ciudad de Lérida se encuentran los cuerpos de ejército de Muñoz Grandes, el cuerpo del maestrazgo de García Baliño y el cuerpo de Aragón de Moscardó. Cuentan con el apoyo de la aviación legionaria italiana y de la legión Cóndor alemana, que junto a la aviación nacional suman cerca de 500 aviones. En los preparativos de la ofensiva militar, el Estado Mayor Nacional divide la zona de ataque a lo largo de un frente de casi 200 kilómetros, entre la desembocadura del río Segre, en el Ebro, y la cordillera Pirenaica. Dentro de la ofensiva a Cataluña, Franco también ha previsto ataques desde el mar.
Hacia finales de 1938, la región se encuentra aislada, bloqueada por mar, separada del resto de la España republicana y sin posibilidad de acceder a las armas procedentes de la Unión Soviética, retenidas por las autoridades francesas en la frontera. El dominio nacional marítimo es total.